Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Hoy comenzamos con distintos temas vinculados a la producción agropecuaria, con muchísimas novedades del sector productivo, con presentaciones en lo que hace a la cuestión de la ganadería y, por supuesto, con todo el valor agregado. A partir de este momento, Mundo Agro, que comienza con esta nota. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Martín, estamos en pleno desarrollo de esta nueva edición de Santa Rosa Productiva. ¿Qué conclusiones sacas? Disertantes y asistencia de puntos. Bueno, la verdad que por quinto año consecutivo, una excelente jornada con mucha convocatoria en Santa Rosa de Río Primero, con esta Santa Rosa Productiva. La verdad que muy contentos, muy satisfechos. Y bueno, prácticamente el salón a lleno total desde la primera conferencia sobre ganadería que estuvo presente Cachimelo. Luego, bueno, llegaron las conferencias de la Bolsa de Cereales, de Roberto de Ruiver, que es un climatólogo del INTA Castelar, y el cierre con Jorge Ingaramo. Así que bueno, una jornada que ha tenido absolutamente de todo y la participación de muchas empresas con insumos y con maquinarias dentro de un salón donde, bueno, sabemos que este tipo de jornadas es prácticamente la única a nivel provincial donde se incorporan maquinarias en un salón cerrado. Bien, en este caso nuevamente se vuelve a confirmar el interés también por las charlas en donde ha participado la Bolsa de Cereales, con algunos estudios interesantes, donde se ha hablado de ganadería con Cachimelo. Sí, creemos que el tema ganadero ha sido un acierto por segundo año consecutivo. Más productores se están integrando a lo que es la producción de carne en todo el departamento Río Primero. Así que bueno, la verdad que nos fue muy bien con la primera charla de Oscar Cachimelo. Luego la Bolsa de Cereales hace un aporte importantísimo porque toda información de primera mano que tiene que ver con el departamento Río Primero. Calculadora de márgenes, datos de cosecha, el valor de los alquileres. Bueno, y la presentación de Indica Agro, que es la nueva herramienta de la Bolsa de Cereales. Y finalmente, bueno, perspectivas climáticas, que siempre viene bien para planificar la campaña, para planificar los alquileres, los negocios. Bueno, y el cierre con Jorge Garamo, que por primera vez lo tenemos a nuestras jornadas. Así que la verdad, muy contentos por haberlo podido traer y que nos hable un poco de economía, digamos, antes de las elecciones legislativas de octubre que se vienen, ¿no? Bien, Martín, sabemos que la gente de ACIPRO está organizando otros eventos, como por ejemplo la exposición que se viene para el mes de septiembre. De todas maneras, desde el portal del interior siguen cubriendo la zona, siguen respaldando lo que aquí productivamente se realiza, pero fundamentalmente ya piensan para el año que viene en una nueva edición de Santa Rosa Productiva. Sí, seguramente, siempre hay cosas para mejorar y siempre planificamos nuevas estrategias y nuevas acciones para lo que es Santa Rosa Productiva. La verdad que bueno, ya el público del departamento Río Primero se ha acostumbrado a esta jornada, la tiene agendada todos los años. Creo que es un punto de encuentro para todos los productores y los empresarios del departamento Río Primero. Y nosotros, bueno, después de esta Santa Rosa Productiva, ya pensando en lo que es nuestra Agromutual, que es otra jornada que tenemos en el mismo departamento, pero ya yéndonos hacia la zona más tambera, hacia la cuenca tambera del noreste, que vamos a hacer el 14 de septiembre en La Para. Así que bueno, allí terminaremos, digamos, nuestro ciclo de jornadas que hacemos durante todo el año. Ramiro, estuviste a cargo de la presentación de investigaciones que hace la Bolsa de Cereales respecto al tema arrendamientos aquí en San Justo, en este departamento de Río Primero. ¿Qué datos arrojó el estudio que han realizado? Sí, bueno, como todos los años, el Departamento de Información Agroeconómica consulta a su red de colaboradores en distintos momentos del año para preguntar cómo se empiezan a perfilar el valor de los arrendamientos. En la primera semana de junio se hizo este contacto y para el departamento Río Primero tenemos un valor de 9 quintales de soja por hectárea. Sí, es un valor promedio que está un medio quintal más alto que la campaña pasada, pero bueno, es una primera estimación, hay que ver qué sucede en las estimaciones posteriores. Y además tenemos, bueno, cierta heterogeneidad luego a nivel localidad, por ejemplo aquí en Santa Rosa, en Villa
En Santa Rosa de Río Primero tenemos valores que van desde los 6 quintales a los 9 quintales. Sí, tenemos un promedio de 7 quintales y medio, pero hay una amplitud entre los valores. En el departamento de Río Segundo es un poco más homogéneo. También se incrementa medio quintal frente a la campaña pasada. El valor promedio es 10 quintales y medio de soja por hectárea. Está por encima de lo que es el valor de Río Primero. Y también tenemos la zona de Laguna Larga, por ejemplo, que va de los 9 quintales a los 12 quintales. O en el departamento San Justo hay valores que van de los 7 quintales y medio que en la zona de Morteros o de 12 quintales en la zona de Colonia Marina, pero a nivel promedio de San Justo no ha variado respecto a la campaña pasada, ¿sí? Prácticamente se han mantenido estables. Luego, en lo que es costos, hemos estado hablando de lo que es la relación insumo-producto, tenemos una pérdida de poder adquisitivo de los distintos granos respecto al año pasado, pero tenemos precios a cosecha que están un poco o un escalón por encima de los que había al momento de la cosecha 2016-2017. Por ejemplo, en trigo, hay un trigo de mercadería puesta en Rosario para el mes de enero de $177, es el precio más alto de las últimas 4 campañas. Para maíz, un precio que está encima de los $150, y para soja, un valor que está encima de los $260 por tonelada. En base a esto, nosotros estamos planteándonos por ahí la posibilidad de no comprar vendiendo cash, digamos, no comprar cash los insumos, sino ver la posibilidad de hacer algún canje a cosecha o buscarle la vuelta también a través del sistema financiero, aprovechar que el sistema financiero está prestando al sector productivo a tasas en dólares que van del 3 al 5%, Es decir, que es un contexto para aprovechar las herramientas comerciales y financieras, o sea, hacer algún negocio forward, entrar al mercado futuro y tomar el financiamiento en dólares para no tener que salir a vender el producto y poder aguantar mejores momentos de mercado. Bien, Ramiro, y de acuerdo a lo que eran previsiones antes del último informe de Luzda, se había producido una suba interesante en cuanto al valor de algunos granos, después decayó un poco con el informe de Luzda. ¿Qué fue lo que planteó Luzda en su último informe? Hace 2 semanas vimos un incipiente alza en los mercados, principalmente en trigo, porque en Estados Unidos hubo eventos de sequía que afectaron el trigo de primavera, que no es el principal trigo de Estados Unidos, el principal es el trigo de invierno, pero de todas maneras es producción y como es el mercado de referencia, como es en su propio país, el mercado lo sintió y se trasladó rápidamente a los valores. Después, en maíz y en soja estamos comenzando o estamos atravesando el periodo crítico de estos cultivos, principalmente en maíz. Para soja va a haber que esperar hasta el mes de agosto, que es el momento definitorio. Y existían previsiones de que ese evento de sequía que afectó los trigos en el noroeste de Estados Unidos comience a correrse hacia el cinturón productivo maicero y afectar a los cultivos, y había perspectivas climáticas de que no iba a llover para las próximas semanas. Si bien esto se mantiene, pero hubo algunos eventos de lluvias, que por eso se vio luego la gran corrección, el USDA nunca, digamos, toma en cuenta la noticia, sino que lo que hace es tratar de ponerle solamente cifras a lo que es ya concreto. Es decir, no va a bajar los rendimientos esperados por lo que se está empezando a ver que podría suceder. Lo van a comenzar a bajar cuando la sequía efectivamente empiece a afectar el cultivo y que se esté viendo. Por lo tanto, si bien ahora corrigió a la baja, puede que si ese evento de sequía persiste, el USDA progresivamente va a ir corrigiendo sus estimaciones. Por lo tanto, no hay que descartar que los valores puedan volver a subir, pero es un buen momento o un buen contexto el mercado climático de Estados Unidos para tomar coberturas, ¿sí? Los precios que decíamos para el maíz del año que viene a 150 y pico de dólares, es bueno para hacer un forward, agarrar, llamar a la cooperativa grande que yo siempre le vendo, al gran procesador que siempre le vendo,
o ver con los corredores, ¿sí?, si puedo hacer algún negocio forward para entregar en Rosario a ese valor para el mes de cosecha. Y de esa manera yo ya me estoy asegurando un precio que, como veíamos, me está dejando alguna rentabilidad. Entonces, como dice el dicho, nadie se ha fundido por ganar poco. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Momento de irnos a una pausa en instantes. En Mundo Agro seguimos con otros temas de interés, por supuesto, aquí en la pantalla que se dedica precisamente a difundir las cuestiones vinculadas al valor agregado. Ya seguimos. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, le cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos en prestadores públicos y privados, la entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SUAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio, o ingresando a equidadyempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. CASAFE, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Seguimos en Mundo Agro y, por supuesto, este tema que ahora vamos a presentar acapara el interés, hablando precisamente de las cuestiones relacionadas con la actividad productiva. Aquí la nota. Sociedad Rural de Jesús María, 70 años abogando por la sustentabilidad del norte de Córdoba. Bueno, están celebrando un nuevo aniversario. ¿Cómo encuentra hoy a la actividad este nuevo aniversario? Bueno, este momento de la actividad es un poco mejor que los anteriores, sin duda. Todavía no hemos llegado a cubrir las metas de otros años, pero siempre hay una buena expectativa y hoy es promisorio lo que vemos hacia el futuro, ¿no? Bien, de todas formas, se han incrementado en estos últimos años, conforme a lo que ha sido la variación de la política del campo, las ventas para ustedes. Esto es el signo positivo. Sí, por supuesto. Nosotros venimos de una etapa bastante compleja, donde hemos pasado momentos muy difíciles. Tal vez esos momentos no fueron exteriorizados, porque a veces hacemos poco ruido cuando las cosas nos van mal. Simplemente nos concentramos en sobrevivir. Hoy la situación ha cambiado, hoy las perspectivas son importantes y bueno, estamos entusiasmados con seguir progresando y seguir avanzando fuertemente en el desarrollo de la maquinaria agrícola. Y como dije antes también, no solo dar la maquinaria agrícola que hace falta para el mercado agrícola y ganadero de nuestro país, sino, como venimos haciéndolo, vender estos productos y sobre todo la tecnología que somos capaces de diseñar en el mundo. ¿En cuánto se ha incrementado la venta en estos últimos dos años? Estaríamos hablando, estamos planteando un porcentaje de una situación
bastante compleja. El 1% de cero es mucho. Pero más o menos estamos hablando en el año pasado de un 30% de incremento de ventas. Uh-huh. Y este año seguimos mejorando. Esperemos llegar a niveles como el 2011, que fueron realmente muy buenos años para nosotros. Bien, ¿y qué es lo que más se ha vendido? ¿Sembradoras, tractores, cosechadoras? ¿Cómo tienen ustedes eso medido, tabulado? No lo tenemos tabulado con exactitud. Sin duda, la venta de tractor marca una diferencia. Sembradoras también es importante. Y en general, la maquinaria agrícola, en general, ha tenido un repunte, lo cual es auspicioso, no solo para nosotros, sino para todos esos pueblos y ciudades donde somos también una fuente de riqueza y una fuente de generar recursos. Bien, de todas maneras, recién Mario Bragaccini planteó un escenario que puede llegar a ser complicado en el futuro si es que continúa la importación de agromáquinas o también de agropartes. Así es lo que hablábamos también, que no le tenemos miedo a la competencia, pero si no le damos el marco necesario para que nuestras pymes puedan trabajar y puedan de igual a igual competir en el mercado, entonces la situación es compleja y vemos esa luz amarilla. Yo creo que a través de instituciones como la nuestra y la función de aquellos que tienen la obligación de legislar es que tenemos que avanzar hacia ese punto. Y entonces, en medida que eso lo hagamos, vamos a tener oportunidades no solo para competir en el mercado interno, sino también para seguir exportando al mundo. Cuando usted habla de legislación, ¿qué ley haría falta para mejorar la condición o al menos qué es lo que ustedes reclamarían? Mirá, hay muchos costos que no se solucionan portones adentro. Hay muchos costos que tenemos incorporados que son portones afuera. Cuando hablamos del costo argentino, cuando hablamos de las demandas laborales, cuando hablamos de infinidad de cosas. Creo que es sentarse y hablar de un conjunto de cosas. No podemos hablar de una ley, creo que hablar de una ley es casi ser irresponsable, sino trabajar en conjunto para hacer competitivo un país, en definitiva, que nos lleve al mundo en igualdad de condiciones. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Momento de hacer una breve pausa. En instantes seguimos con más Mundo Agro. Llega al norte cordobés de Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto. Todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Seguimos el Mundo Agro. Ahora presentamos otro de los temas, otro de los eventos realmente destacados e importantes en las últimas jornadas. Por supuesto, allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrí Monsanto y sé parte de la conversación. Córdoba demostrando un montón de condiciones en la producción, ¿no? Sí, totalmente. En este momento la provincia liderando lo que tiene que ver con las buenas prácticas. Nosotros aplaudimos esas iniciativas y esta iniciativa de la Bolsa también, que la cual hemos sido partícipes también de la construcción, así que el trabajo en red para nosotros es parte de nuestro ADN y hoy estamos aquí junto con nuestros amigos ofreciéndole una nueva herramienta a los productores para
para que se queden, que tengan la tranquilidad de saber dónde están parados en cuanto a la producción en los tres planos de la sustentabilidad. Dijiste buenas prácticas, agricultura certificada, ¿cuántas cosas las unen a estos dos términos, no? Sí, totalmente, ¿no? Van en la misma línea, creo que son herramientas complementarias. Nosotros apoyando siempre lo que tiene que ver con nuestra misión. Así que totalmente alineados y aplaudiendo, como te decía recién, iniciativas como la de la Bolsa, que una vez más le brinda al productor la posibilidad de saber dónde está parado, de encontrar herramientas objetivas que le permitan tomar decisiones objetivas para mejorar sus sistemas productivos, teniendo en cuenta las generaciones que vienen, teniendo en cuenta la comunidad que nos rodea. Eso para nosotros es el camino, así que siempre vamos a estar al pie del cañón allí. Mencionaste un término muy importante cuando arrancaste tu charla hoy. Dijiste, las instituciones trabajaron muy bien puertas adentro. Eso está. Ahora es momento de hacer redes, de interrelacionarse con otras. Y este es un ejemplo, ¿no? Absolutamente. Me parece que el camino y el desafío que tenemos por delante hoy es interactuar más entre las instituciones. Hoy el productor interactúa bastante, se cuenta las cosas. Me parece que el desafío que tenemos los que estamos en posiciones por ahí más encumbradas en las instituciones es tender puentes con otras instituciones que tienen muchísimo valor, que hacen un trabajo muy complementario y me parece que el camino pasa por emular el éxito que tenemos a nivel productor, contándonos las cosas a nivel de las instituciones. Bueno, ese es un desafío que tenemos por delante y vamos a trabajar en ese sentido. Bueno, hacemos una separación y contanos, hay mucha expectativa para el Congreso de Predecir. Quedan pocos días, le decía recién a Edgar. ¿Cuál es lo que caracteriza este año? ¿Son 25 años? Bueno, 25 años, ¿no? Es una generación, justamente la bajada de Kairos. La era de los nativos sustentables tiene que ver con eso, ¿no? Nosotros somos una generación que desde que empezamos a trabajar las ideas de la sustentabilidad estaban vivas, ¿no? Y las expectativas son enormes. Además, al mismo tiempo, somos huéspedes del 7º Congreso Mundial de Agricultura de Conservación junto con la Confederación Americana de Asociaciones para la Agricultura Sustentable. Así que me parece que va a ser una oportunidad muy grande de mostrarle al mundo, porque convengamos que va a venir prensa de todo el mundo, productores de todo el mundo, preocupados en la forma de producir, demostrarle al mundo qué es lo que estamos haciendo en Argentina, este desarrollo que tenemos ya hace varias décadas de ponerle foco a producir cuidando el medio en el que nos movemos, teniendo en cuenta la sociedad. Desde ese lugar me parece que tenemos una oportunidad enorme y trabajando en red, como lo hacemos hoy en este acto aquí en La Bolsa. Así que con muchísimo entusiasmo, la verdad que es un gusto trabajar con un grupo enorme de socios, casi 80 socios comprometidos. Vamos a tener casi 300 disertantes, 11 salas en simultáneo. No hay congresos en el mundo que se parezcan al de Aprecid. Los invitamos a todos a compartir sus experiencias, a venir a contarnos cómo están viendo las cosas, porque de esa forma crecemos del 1 al 4 de agosto en el Metropolitano, allí en Rosario. La tarifa social de EPEC se amplía a 230.000 familias. El gobernador Juan Schiaretti firmó el decreto que amplía el beneficio de la tarifa social eléctrica a sectores con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El beneficio se aplica hasta los primeros 150 kilovatios de consumo mensual y si se supera ese margen, se aplicará la tarifa residencial. La medida beneficiará a más de 230.000 familias y apunta a reducir la incidencia de la factura en los sectores de menores recursos. Córdoba entre todos. Gestión con sensibilidad social. Y hasta aquí llegamos con toda la información para El Hombre de Campo. Nos encontramos mañana con otros temas de interés, por supuesto. Todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar. Será hasta la próxima. Muchas gracias.